Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo, en otro vídeo más súper especial en el que vengo a deciros cómo va a ser la segunda equipación de Bélgica para el Mundial. Vengo a deciros cómo va a ser la camiseta Adidas con la que Bélgica jugará en Qatar 2022. Voy a ser la primera persona en el mundo en decirlo porque nunca antes nadie había hablado de esta segunda equipación de Bélgica todavía, y yo voy a ser la primera persona en el mundo en hacerlo. Soy un privilegiado y el otro día apareció en mi base de datos la siguiente referencia. Gracias a esta referencia puedo daros los primeros detalles que tienen que ver con esta casaca, con esta equipación de Bélgica. Es la equipación visitante y lo sabemos porque lo pone aquí, ¿vale? Aquí lo pone. La R, la B, la F y la A. Es, por así decirlo, la abreviatura de la selección de Bélgica. Igual que la abreviatura de España es FEF, pues la de Bélgica es RBFA. Bélgica. La A significa fuera de casa, visitante, segunda. La J, la S y la Y significa jersey. Y la Y es youth, para niño, eso da igual. O sea, segunda equipación de Bélgica para el Mundial. Aún no hay imagen, pero sí que podemos saber que esta equipación va a tener el blanco como color principal. Y la verdad es que es una noticia que me gusta mucho. Este año, o sea, este es el tono de blanco que va a tener la segunda equipación de Bélgica para el Mundial, ¿vale? Ya lo sabéis, la segunda equipación del Mundial, o sea, la segunda equipación de Bélgica para el Mundial va a ser blanca. Va a tener este tono. Ya sabéis que bueno, Bélgica ha llevado el blanco muchas veces a lo largo de su historia, e incluso también llevó una vez el azul marino, ¿vale? Yo recuerdo ver una equipación de Bélgica azul marino, azul marina, y bueno, el azul marino me gustaba, pero en el próximo mundial utilizarán el blanco. Y claro, la marca Adidas ha puesto white, o sea, el blanco, pero la equipación no va a ser toda blanca. Lo que nos indican es que el color principal, el color que claramente va a tener más presencia, va a ser el blanco. Pero claro, va a haber colores secundarios, muy secundarios. Porque imaginaros la equipación de, o sea, imaginaros la equipación de Bélgica para el Mundial, la segunda. Nos han puesto el blanco porque no va a haber ningún otro color que tenga tanta presencia como el blanco. Si el rojo hubiera tenido tanta presencia como el blanco, si hubieran tenido por, o sea, si hubieran tenido, por así decirlo, la misma presencia, en la referencia nos hubieran puesto white red. Pero no, nos han puesto el blanco porque no va a haber ningún color con tanta presencia como el blanco. Y yo sí que apostaría con estos colores, o sea, apostaría por estos colores como colores secundarios. La verdad, yo creo que el rojo y el amarillo y el negro van a ser los colores secundarios. Y bueno, esta es la última segunda equipación de Bélgica. Una equipación que yo creo no ha gustado a nadie. O sea, a mí esta equipación me parece horrible. Y yo digo que vuelve el blanco porque para mí esta equipación no es blanca. Se ve blanca, o sea, cuando se la ponen en, o sea, cuando se la ponen en el terreno de juego, se ve blanca. Pero yo la veo color carne. Y a mí esta equipación me parece horrible. Y me parece horrible porque España ha tenido una equipación igual que esta. Y este template, o sea, este diseño, no se lo puedes dar a las selecciones. Este diseño, sin el logotipo de Bélgica, te vale 20 euros. Y se la han dado a Bélgica, a España y a un montonazo de selecciones y me parece horrible. Es cierto que a Alemania también se lo dieron, pero la equipación de Alemania quedaba bien. Porque no tenía este gráfico aquí de mierda que queda horrible. Y claro, este gráfico es gris. O sea, es gris. Es gris. Y la próxima equipación de Bélgica para el Mundial va a ser, como bien habéis visto aquí, blanca. ¿Vale? Blanca, o sea, blanco va a ser el color principal de la segunda equipación de Bélgica para el Mundial. De momento, esto es lo único que me ha llegado. En cuanto me lleguen imágenes de los productos y más información, la compartiré con vosotros, ¿vale? Se vienen un montonazo de exclusivas. Yo creo, o sea, he grabado ya muchos vídeos de exclusivas, pero aún tengo apuntadas un montonazo más. O sea, tengo aquí un Word con todas las exclusivas de las que voy a hablar muy pronto y vais a flipar. O sea, dadle apoyo a este vídeo y estad muy atentos porque se vienen cosas muy grandes por el canal. Gracias por verme, suscribiros y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao.